Y al final, pues, como se dice en la vida, ¿no? El que duda pierde. Y a lo que lo fui a cobrar, dudé. Me incliné por otra al final, pateé a la mano izquierda del arquero. Y en ese instante también me sentía chiquitico. Llega Omar y se lo come. Y nosotros estamos todos aquí, los que estamos en el banco, estamos arrodillados y haciendo fuerza. Y se lo come, ¿no? No sabíamos, pues, no podíamos echarle la culpa. Pero no, ya después de que uno empieza a caminar, no puede decir, venga otro y me ayuda. Ya es imposible. Cualquiera no tiene la berraquera para pararse ahí y cobrar un penalti. Y se lo come, uy, nosotros ya íbamos pues uno arriba, pues ya habían botado Medellín uno. Y al comerse eso, Omar Vázquez, nos emparejaron la serie otra vez. Anunciado. ¿Para qué lo pidió si no se tenía fe? Salió un tirito. ¿Todo igual? ¿Sí? Sobre todo que nos tocaba empezar pateando nosotros, porque si nosotros nos lo comíamos, era muy difícil que ellos lo botaran. Estas cosas pasan, a nuestro compañero le taparon el penalti. Nada, pues cuando iba regresando hacia la mitad del campo, vino Pedro Franco, me dio un abrazo y creo que eso me ayudó como a otra vez volver en sí y decir, bueno, vamos a esperar y esto continúa, ¿no? No, no se ha acabado, no se ha terminado todavía. Tiene que marcar el poderoso. Tiene que marcar el Medellín. Y si marca el poderoso, entraremos al último turno todo igual. Sí. Y va a patear. Julián Guillermo. Julián Guillermo. ¡Gol! De Independiente Medellín. Ahora sí, todo igual para el último turno. Este me toca a mí de quinto. Entonces yo digo, si yo me lo como y el otro lo hace, ¿sabrá? Entonces yo dije, no, cuando la pongo, yo dije, no, ya. Yo me cerré en mi palo. Y dije, ya la vamos a mandar duro, si me lo tapa en mi palo. Pateó Talvar y cobró súper bien, que la puso en un ángulo. El título en Delgado. Ahí está, Arias, gol del día. Duro, arriba, no le dejó la menor posibilidad, así se cobra. Y yo simplemente voy saliendo del arco y voy mirando a ver quién me da risa. Yo a mis compañeros le digo que me tiraron a la guerra porque en el momento no estaba estipulado que yo iba a patear. Y lo de Lucho fue porque alguno de los que le tocaba no se atrevió a patear. Cuando le tocó a Delgado, me tocaba a mí. Ay, irracional. Todos pensamos que Cosme iba a decir yo. Cosme no reaccionó ni nadie. Si eran los 1000 Jesús, yo recé los 2000. Pero yo dije, Diosito, que no me toque a mí. Y que nosotros veíamos a Dios todos arrollados y nadie se quería parar a cobrar. ¿Quién va a cobrar? Nadie como reaccionó acá. Le dijimos, Lucho, tal, acá, yo no sé quién le hace así. Entonces yo volteo y miro hacia la mitad de la cancha y alzo los brazos y bueno, ¿quién viene? Y todos me señalan que usted, que le tocó a usted. Entonces Pedro pregunta, ¿a quién le toca? Y yo ahí mismo dije, a Delgado. Delgado, pate. Ya cuando le tocó a Lucho cobrar, pues yo ni miré el penal. Yo estaba de espalda. Y nos miramos y cuando lo miro el gato, digo, ¿qué hace Lucho? ¿A dónde va Lucho? Y nosotros, bueno, hágale fuerza a Lucho y cogidos de la mano, rezando la rodilla, pidiéndole a Dios que nos iluminara el arquero y que pudiera tapar un penal. Todos éramos como que abrazados y... Uy, Luchito, él es duro al centro, él es durísimo. Yo tenía mucha conciencia, incluso por todo lo que ha vivido, tenía una coraza demasiado fuerte. Bajé mis revoluciones en ese momento, me tranquilicé mucho
inclusive yo en el momento que iba a patear, yo solo estaba escuchando el pito del juego, yo no escuchaba la bulla de la gente, ni el estadio, no escuchaba nada. Coloqué el balón y simplemente pues pito y arranqué y la iba a tirar para ese palo donde tiró Leandro. Cuando vi que se me jugó y se me agachó allá, abrí el pie y entró hacia arriba casi por la mitad. Enorme responsabilidad para Luis. Y en la orden de Sánchez. Delgado. ¡Gol! Pero nunca nos esperamos que la fuera a patear a la mitad. Yo logro anotar y me voy hacia un lado y simplemente le doy gracias a Dios por la oportunidad de haber anotado. Estaba tan concentrado y tan metido que no sabía que era el último penalti tampoco. Entonces llegó el patio, lo hizo y ahora que lo tapa, que no me toque, porque ahora sí me tocaba a mí. Y le tocó al más joven de ellos, que estuvo en el Sudamericano ahorita, que fueron campeones. Yo me la acerco y trato de darle la mano y le digo que lo patee bien. Le digo, patea bien ese penalti, asegúrelo, le digo. Entonces el muchacho, yo veo que me mira y me da la mano también, y cuando me da la mano, pues yo me quedo mirándolo y yo lo veo que estaba como muy tranquilo. Él empezó a moverse al pelado de Medellín hacia la izquierda de él. En el momento que nos acomodamos para patear el penalti, que nos cuadramos ya, yo trato de jugármele más hacia la izquierda. Fue como el mensaje de decir, y lo va a tapar porque se tiene como confianza. Por algo está moviéndose. Yo le hago la magia, pero yo me quedo ahí quieto. Inclusive yo casi me paso porque yo creo que el penalti alcanza a ponerle la mano acá. Si lo ataja Delgado, Millonario se cuelga la 14. Zurdo. Arranca. Ahí está. Correa. Camacho, el Campín estalla en todos los rincones de Colombia, donde hay hinchas del equipo azul. Sufrieron durante 24 años para volver a ser campeones. El gran protagonista se llama Luis Delgado, que metió el que tenía que meter y que atajó el que tenía que atajar al disparo de Correa. Millonarios es campeón. Y cobró y impresionante, lo cobra, lo hace y lo tapa. Bueno, con la figura. Yo sí miré hasta... Pero yo no llevaba la cuenta. Del mismo susto, yo no sabía si al taparlo ganábamos o no. Y pasa lo que nadie podía creer, que era que Millonarios fuera campeón, que los lunes fueran bonitos por fin.